Unidos a toda la Iglesia en la Eucaristía, adoremos y demos gracias al Santísimo Sacramento. La adoración nocturna es un movimiento de la Iglesia impulsado por el Papa y los obispos, conscientes de la necesidad que existe de escuchar a Jesús que nos habla, revitalizar con la oración la vida espiritual de los creyentes y ser el soporte de la obra evangelizadora de la Iglesia. Adoremos a Jesús en la Eucaristía. Buenos días, hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí a través de Koinonia Radio en 2 horas de adoración nocturna. Ahorita le tocó venir a los hermanos de la parroquia San Antonio de Padua. Le voy a pedir que se presenten, por favor. Bueno, nosotros venimos de la parroquia de San Antonio de Padua, la Gloria. Mi nombre es Ramiro Rodríguez. Pues aquí estamos, como dijo aquí mi hermano Pepe, vamos a estar 2 horas de oración. Sí, aquí también estoy presente Alberto Montaño, de la misma parroquia San Antonio de Padua. Gracias. Bien, hermanos, pues agradecemos a Koinonia Radio que nos da este espacio de estas 2 horas de estar haciendo oración y también ante el Santísimo Sacramento. También agradecemos al Padre Jeff por el inmenso esfuerzo que está haciendo porque siga esta estación de radio al aire. Gracias, hermanos. Mi nombre es José Cervantes, servidor. Me voy a permitir leer el editorial que viene en la Semilla Eucarística. Como saben, esta semilla nos llega del Consejo Nacional. Y para comenzar, vamos a proporcionar nuestro número de teléfono para que nos hagan favor de hacer sus peticiones y nosotros presentarlas a los pies del Santísimo Sacramento. El número de teléfono 608-3652. Si nos ven por medio de internet, www.tjcatólico.com. Bien, hermanos, esperamos sus peticiones. Y el editorial de la Semilla Eucarística dice: muy querida familia de la adoración nocturna mexicana, hermanas y hermanos que están más allá de la frontera, el mes de diciembre es para todos un mes muy especial, no solo por ser el último mes del año, sino por ser un mes lleno de actividades, compromisos, aniversarios, pero indudablemente para creyentes y no creyentes. El acontecimiento central que marca este mes es la celebración de la Navidad, que lo celebran cada quien a su modo. Para la Iglesia, este mes es muy especial, pues se inicia el Año Santo, que se abrirá el 8 de diciembre del 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción. Es el jubileo de la misericordia. El Papa Francisco nos dice: en esta ocasión será una puerta de la misericordia a través de la cual cualquiera que entrará podrá experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona y ofrece esperanza. El discurso del Papa Francisco en la fiesta del 12 de diciembre del año pasado en Roma y sus reflexiones sobre la Navidad nos dispongan a vivir este jubileo de la misericordia en compañía de María nuestra Madre y de San José. Este artículo del editorial nos los manda el padre José Isaac Altamirano, es nuestro director nacional de Adoración Nocturna Mexicana. Bien, hermanos, pues en la misma semilla nos viene la intención del mes, que es por el respeto a la vida. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida. Os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Jesús es el único evangelio, no tenemos otra cosa que decir y testimoniar.
Precisamente, el anuncio de Jesús es anuncio de la vida. En efecto, Él es la palabra de vida. En Él, la vida se manifestó. Más aún, Él mismo es la vida eterna que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Esta misma vida, gracias al don del Espíritu, ha sido comunicada al hombre, la vida terrena de cada uno, ordenada a la vida en plenitud, a la vida eterna, adquiere también pleno sentido. Es anuncio de un Dios vivo y cercano, que nos llama a una profunda comunión con Él, y nos abre a la esperanza segura de la vida eterna. Es afirmación del vínculo indivisible que fluye entre la persona, su vida y su corporeidad. Es presentación de la vida humana como vida de relación, don de Dios, fruto y signo de su amor. Es proclamación de la extraordinaria relación de Jesús con cada hombre, que permite reconocer en cada rostro humano el rostro de Cristo. Es manifestación del don sincero de sí mismo, como tarea y lugar de realización plena de la propia libertad. En el misterio de este nacimiento se realiza el encuentro de Dios con el hombre y comienza el camino del Hijo de Dios sobre la tierra, camino que culminará con la entrega de su vida en la cruz. Con su muerte vencerá a la muerte y será para la humanidad entera principio de vida nueva. Quien acogió la vida en nombre de todos y para bien de todos fue María, la Virgen Madre, la cual tiene por tanto una relación personal estrechísima con el Evangelio de la vida. El consentimiento de María en la Anunciación y su maternidad son el origen mismo del misterio de la vida que Cristo vino a dar a los hombres. A través de su acogida y cuidado solícito de la vida del Verbo hecho carne, la vida del hombre ha sido liberada de la condena de la muerte definitiva y eterna. Esto nos lo dejó San Juan Pablo II, que gloria, en gloria esté. Bien, hermano, pues esta es la intención del mes que nos viene en la semilla eucarística. Aquí nos dice algo de que, pues, la Navidad la celebramos a veces cada quien a su forma. En el Evangelio de días pasados nos comentaba el sacerdote que a veces la Navidad es un motivo, no para celebrar lo eucarístico, lo de que nos manda la Santa Iglesia, sino que a veces nos preocupamos más por cosas mundanas, y esa es la realidad. Nos preocupamos porque qué vamos a preparar para la cena, qué vamos a hacer y qué vamos a hacer, pero nos olvidamos el acontecimiento que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero pues eso lo dejamos a criterio de cada uno de nosotros. Bien, hermanos, aquí también vamos a hacer una oración, un Padre Nuestro y una Ave María, por todos nuestros hermanos difuntos, que en esta semilla eucarística de diciembre, pues sí fueron bastantes hermanos que ya fallecieron, y tanto directores espirituales. De Torreón, Coahuila, presbítero Alfredo Fernández Vargas. Viva Jesús. Viva Jesús. Presbítero Jesús Sánchez Valles. Viva Jesús. Presbítero Francisco Castillo Santana. Viva Jesús. Presbítero José Rodríguez Tenorio. Viva Jesús. Presbítero Patricio Aguirre Fuentes. Viva Jesús. Presbítero Manuel Aguirre Fuentes. Viva Jesús. Lorenzo Sánchez. Viva Jesús. De Alto Lucero, Veracruz, presbítero Fabián Ibarra. Viva Jesús. Cardel, Veracruz, presbítero Roberto Andrade Sánchez. Viva Jesús. Veterano Constante de Arandas, Jalisco, Ignacio Jiménez Hernández. Viva Jesús. México, Distrito Federal, Nazario Aguilar Ábalos.
Viva Jesús. Veterano de Arandas, Jalisco, José Varela Gómez. Viva Jesús. De Zimpahuacán, México, Miguel Bernal Reyes. Viva Jesús. Cuitzeo, Jalisco, Isabel Martínez González. Viva Jesús. De Arandas, Jalisco, María Clara Torres. Viva Jesús. Jalpa de Méndez, Tabasco, María del Carmen Madrigal Valenzuela. Viva Jesús. También aquí aparece un hermanito Tarcisio de Ixtapalapa, Distrito Federal, Jacob Vázquez Vixa. Viva Jesús. Vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María por el eterno descanso de nuestros hermanos. Y también vamos a ofrecer este Padre Nuestro y Ave María también por nuestros familiares difuntos, que pues que en gloria estén. Padre Nuestro que estás en el cielo, sí, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Así como era en el principio, siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar con nuestro ritual. Los hermanos que estén en sus casas y que nos estén escuchando, vamos a hacer las oraciones preparatorias que están en la página 61 del ritual nuevo. Oración de San Bernardo a la Santísima Virgen. Acuérdate, Virgen María, que jamás se ha oído decir que haya sido desamparado alguno que reclamara tu auxilio e implorara tu protección. Animados por esta confianza, acudimos a ti bajo el peso de nuestros pecados. Nos ponemos a tus pies, Madre del Verbo. No deseches nuestras humildes súplicas, antes bien, óyelas favorablemente. Amén. Amén. Oración en honor del Santo Patrono San Pascual Bailón. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos nos concedas, como San Pascual Bailón, una profunda devoción a la presencia de tu Hijo en la Eucaristía y que te adoremos con cuerpo y alma toda nuestra vida. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. Oración a los santos ángeles. Padre nuestro, que con amorosa providencia has enviado a tus santos ángeles, concédenos experimentar su protección y que nos guarden de los peligros presentes y nos guíen a la vida eterna. Amén. Señor San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que recurren confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también conociste pruebas, cansancio y trabajos, pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y de verdadera alegría por el íntimo trato que gozaba con el Hijo de Dios, el cual te fue confiado a ti a la vez que a María, su tierna madre. Amén. Jesús, sacerdote eterno y salvador de los hombres, que desde la hostia consagrada estás intercediendo ante el Padre por nosotros. Por los méritos de tu corazón traspasado y las súplicas de todos los adoradores que en México y en el mundo entero te dirigimos, concede la gracia del arrepentimiento a los pecadores y a todos, atráenos hacia ti y guárdanos en tu amor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor Jesucristo,
te agradecemos que el Evangelio del amor del Padre, con el que tú viniste a salvar al mundo, haya sido proclamado ampliamente en México como don del Espíritu Santo, que hace florecer nuestra alegría. Te damos gracias por la ofrenda de tu vida, que nos entregaste amándonos hasta el extremo, y nos hace hijos de Dios, hermanos entre nosotros. Aumenta, Señor, nuestra fe y amor a ti, que estás presente en tantos agrarios del país. Concédenos ser fieles testigos de tu resurrección ante las nuevas generaciones, para que conociéndote te sigan y encuentren en ti su paz y su alegría. Solo así podrán sentirse hermanos de todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Tú, que al hacerte hombre quisiste ser miembro de una familia humana, enseña a las familias las virtudes que resplandecieron en la casa de Nazaret. Haz que permanezcan unidas como tú y el Padre son uno, y sean vivo testimonio de amor, de justicia y solidaridad. Que sean escuela de respeto, de perdón y de mutua ayuda, para que el mundo crea. Que sean fuente de vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y a las demás formas de intenso compromiso cristiano. Protege a tu iglesia, al sucesor de Pedro, a quien tú, buen pastor, confiaste la misión de apacentar a todo tu rebaño. Haz que tu iglesia florezca en México y multiplique sus frutos de santidad. Enséñanos a amar a tu madre María como la amaste tú. Danos fuerza para anunciar con valentía tu palabra en la tarea de la nueva evangelización, para alentar la esperanza en el mundo. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros. Gracias por los sacerdotes. A nuestro Santo Padre el Papa, dale, Señor, tu corazón de buen pastor. A los cardenales y representantes pontificios, dale, Señor, solicitud paternal por sus sacerdotes. A los obispos elegidos por el Espíritu Santo, compromételos con sus ovejas, Señor. A los párrocos, enséñales a servir y a no desear ser servidos, Señor. A los confesores y directores espirituales, hazlo, Señor, instrumentos dóciles de tu Espíritu. A los que trabajan por la juventud, que la comprometan contigo, Señor. A los sacerdotes pobres, socórrelos, Señor. A los sacerdotes enfermos, sánalos, Señor. A los sacerdotes ancianos, dales alegre esperanza, Señor. A los tristes y afligidos, consuélalos, Señor. A los calumniados y perseguidos, defiende su causa, Señor. A los que aspiran al sacerdocio, dales la perseverancia, Señor. A todos los sacerdotes, dales fidelidad a ti y a tu iglesia, Señor. A todos los sacerdotes, dales obediencia y amor al Papa, Señor. A todos los sacerdotes, que vivan en comunión con su obispo, Señor. Que todos los sacerdotes sean uno como tú y el Padre, Señor. Divino corazón de Jesús, lleno de celo por la gloria de tu Padre, te rogamos por todos los sacerdotes, por tu Espíritu Santo, llénalos de fe y de celo y de amor. Así sea. Así sea. Oración por las vocaciones. Todos. Señor, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu bella amada. Señor, caminamos en orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y consagrados santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Jesús, danos sacerdotes y consagrados según tu corazón. Amén. Espíritu Santo,
recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dóciles a tus inspiraciones espirituales, Santo. Transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pasamos ahorita a la página 80. Oración a la Virgen de Guadalupe. Señora nuestra de Guadalupe, que también a la tierra de México quisiste dar especiales muestras de benevolencia y prometiste consuelo y ayuda a aquellos que te aman y siguen. Mira benigna a todos tus hijos, ellos te invocan con confianza. Conserva en nuestras almas el don precioso de la gracia divina. Haznos dóciles a la voluntad del Señor, de tal manera que cada vez más se extienda su reino en los corazones, en las familias, en nuestra querida nación. Virgen Santísima, permanece con nosotros en las fatigas del trabajo cotidiano, en las alegrías, en las penas y dificultades de la vida, de modo que nuestro espíritu inmortal pueda elevarse libre y puro a Dios y servirlo gozosamente con generosidad y fervor. Defiéndenos de todo mal, Reina y Madre de México, y haz que seamos fieles imitadores de Jesús, que es camino, verdad y vida, a fin de que un día podamos de tu mano alcanzar en el cielo el premio de la visión beatífica. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar lectura. Ahorita nos acaba de hablar el hermano Pablo Rivera. Saludos a los adoradores y por la salud de mi columna. Claro que sí, hermano Pablo, aquí tenemos tu petición. Vamos a seguir orando por tu salud. También nos llamó la hermana Berta Carrete de Zona Río. Salud de Ana Teresa Scott por Janet Razo, señora Berta de Anda, señora Irma Cota. Eterno descanso de Anita de Jiménez, ánimas del purgatorio, sacerdotes, su santificación, mi familia y por Coinonía Radio. Muchas gracias, hermana Berta. También nos llamó el hermano Francisco Álvarez de Otay. Salud de mi madre Soledad Rocha, por mi salud y finanzas, conversión de mis hermanos, sobrinos, de mis hijos, Michelle, Mariel y Francisco, de Liliana Carranza y Verónica Ramírez, por las almas del purgatorio, eterno descanso de mi papá, que falleció hace 27 años. Gracias y saludos. Muchas gracias, hermano Francisco. Aquí ya tenemos tu petición y esperemos que, pues, tu papá ya está en el lugar que Dios nos tiene destinado a cada uno de nosotros. Gracias, hermanos. Bien, hermanos, pues vamos a nuestra primera pausa. Pausa, les repetimos el número de teléfono: 608-36-52. Si nos ven por medio de internet, www.tjcatólico.com. Gracias por sus saludos y en unos momentos regresamos con ustedes. Gracias, hermanos. El movimiento de adoración nocturna regresa después de la pausa. Quédate con nosotros y escucha a Jesús que te habla. Adoremos en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Ya estamos de regreso. Gracias, hermanos y hermanas, por
continuar con nosotros en estas dos horas de adoración nocturna. Nos llamó la hermana María Chávez de Zona Centro. Doy gracias a Dios por el día y por su nacimiento. Que la Virgen proteja a mis hijos. Que este año sea lleno de espiritualidad. Bendiciones a los adoradores. El Señor los conserve y bendiga. Muchas gracias, hermana María Chávez. También que a ustedes los siga el Señor bendiciéndolos. Bien, y continuamos. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Cristo Rey, dominador de las naciones, que da fortaleza de espíritu a los que le comen. El Salmo 94. El salmo del cual se ha tomado la palabra de vida nos recuerda que nosotros somos el pueblo de Dios y que Él nos quiere guiar, como hace un pastor con su rebaño, para introducirnos en la tierra prometida. Jesús se presenta como pastor que nos conduce a cada uno de la plenitud y de la vida. Él habla a sus discípulos, que lo conocen, escuchan su voz y lo siguen. A ellos les promete la vida eterna. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Adoremos a Cristo, Rey dominador de las naciones. Que da fortaleza de espíritu a los que le comen. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas, las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Que da fortaleza de espíritu a los que le comen. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Adoremos a Cristo, Rey dominador de las naciones, que da fortaleza de espíritu a los que lo comen. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Que da fortaleza de espíritu a los que lo comen. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no conoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Adoremos a Cristo, Rey dominador de las naciones, que da fortaleza de espíritu a los que lo comen. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que da fortaleza al Espíritu a los que le comen. Adoremos a Cristo Rey, dominador de las naciones. Que da fortaleza al Espíritu a los que lo comen. A las sagradas solemnidades, únanse las alegrías, y del corazón resuenen los himnos. Retírese lo antiguo, nuevo sea todo, los corazones, las voces y las obras. Celebremos la noche de la última cena en que creemos que Cristo dio de comer a sus discípulos el cordero y los hacemos según la ley dada a nuestros antiguos padres. Después de comer el cordero figurativo y terminada la cena, creemos que el cuerpo del Señor fue dado a los discípulos por sus propias manos y dado tan entero a todos como a cada uno de ellos. Dio a los débiles el alimento de su cuerpo, dio a los tristes la bebida de su sangre, diciendo, tomad el cáliz que les entrego, beban todos de él. Así instituyó este sacrificio, cuyo ministerio quiso confiarlo solo a los presbíteros, a los cuales compete el tomarlo y el darlo a los demás.
El pan de los ángeles se hace pan de los hombres. Da el pan celestial a todas las figuras, cosa admirable que come el Señor, el pueblo, el siervo y el humilde. A ti, Dios trino y uno, te pedimos que nos visites, así como nosotros te honramos. Por tus sendas guíanos al fin a donde tendemos, hasta la luz en que habitas. Amén. Amén. Antífona 1. Nos ha nacido el que es Dios de Dios, luz de luz, que ya existía desde el principio. Salmo 110, munición. Grandes son las obras del Señor, grandes y maravillas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Munición. El Salmo 110 es un salmo alfabético. Cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo, que canta las alabanzas de todos, tanto desde lo hondo del corazón como también al público. Deben tributar al Señor, pues sus obras son maravillosas y dignas de ser meditadas. Agradezcamos a Jesucristo que haya querido quedarse sacramentalmente entre nosotros y ser nuestro alimento. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Esplendor y belleza son sus obras. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables el Señor. Es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su poder, dándoles la heredad de los gentiles. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que la practican. Y la alabanza del Señor dura por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Destilen los montes alegría y los collados justicia, porque viene el Señor, luz del mundo. Nos ha nacido el que es Dios de Dios, luz de luz, que ya existía desde el principio. Antífona 2. Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya. Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya. Salmo 147. Restauración de Jerusalén. Ven, que te voy a enseñar la esposa del Cordero. En la liturgia cristiana, a menudo se entona el Salmo 147, refiriéndolo a la palabra de Dios, que corre veloz sobre la faz de la tierra, pero también a la Eucaristía, verdadera flor de harina, otorgada por Dios para saciar el hambre del hombre. Orígenes, en una de sus homilías, comentando este salmo, relacionaba precisamente la palabra de Dios y la Eucaristía. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten. Sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así.
ni le dio conocer sus mandatos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sedientos todos. Como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Antífona 3. El Rey de la Paz ha sido glorificado por encima de todos los reyes de la tierra. Cántico. Cántico. El juicio de Dios. Munición. En esta oración se percibe el latido del corazón de los justos que aguardan en la esperanza la venida del Señor para hacer una luminosa la situación de la humanidad, a menudo inmersa en las tinieblas del pecado, de la injusticia, de la mentira y de la violencia. Son dos los aspectos de esta intervención benéfica, como son dos los rasgos que defienden el rostro de Dios. Ciertamente es juez, pero también es salvador. Condena el mal, pero recompensa la fidelidad en justicia, pero sobre todo es amor. Gracias te damos, Señor, Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó su cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y dar galardón a sus siervos, los profetas, y a los santos, a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, y a reinar a los que reinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieron la muerte. Por eso estar alegres cielos y los que moran en sus tiendas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Moran en principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Rey de la Paz ha sido glorificado por encima de todos los reyes de la tierra. Lectura breve. Lectura breve. El cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre. Y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Les dio pan del cielo. Les dio pan del cielo. El hombre comió pan de ángeles. Del cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Les dio pan del cielo. Pasamos a cántico evangélico. Qué bueno es, Señor, tu Espíritu. Para demostrar a tus hijos tu ternura. Les has dado un pan delicioso bajado del cielo. Que coma de bien a los hambrientos y deja vacíos a los ricos saciados. Cántico de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acuérdense de su misericordia.
como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Qué bueno es, Señor, tu Espíritu, para demostrar a tus hijos tu ternura. Les has dado un pan delicioso bajado del cielo, que colma de bienes a los hambrientos y deja vacío a los ricos hastiados. Cristo, después de invitarnos a todos a su cena, entrega su cuerpo y su sangre para la vida del mundo. Digamos, Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Cristo, Hijo de Dios vivo, que has mandado celebrar la cena eucarística en memoria tuya, enriquece a tu iglesia con la fiel celebración de tus misterios. Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Cristo, sacerdote único del Altísimo, que has encomendado a los sacerdotes tus sacramentos, haz que forme parte de sus costumbres lo que simbólicamente les concede celebrar. Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Cristo, maná del cielo, que haces un solo cuerpo de todos los que participan de un único pan, refuerza la paz y la armonía de todos los que creemos en ti. Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Cristo, médico celestial, que por el pan de la Eucaristía nos das un remedio de inmortalidad y una prenda de resurrección, devuelve la salud a los enfermos y la esperanza viva a los pecadores. Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Cristo, Rey al que esperamos, que has mandado celebrar tus misterios para anunciar tu muerte hasta tu venida, haz que participen de tu resurrección todos los que han muerto en ti. Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Acuérdate de nosotros, Señor, cuando vengas a tu reino y enséñanos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bien, hermanos, ahorita vamos a continuar en la página 225 de nuestro ritual. Vamos a comenzar el cuarto turno de vela, que es el que es en esta hora de 1 a 2 de la mañana. Estamos en la página 225. Sí. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al antífona 1. Alégrese el cielo, goce la tierra delante del Señor, que ya llega. Monición. David, en este salmo, celebra la gloria de Dios que se manifiesta y resplandece en la obra de la creación, obra de amor al hombre, y que continúa con su providencia, cuidando de ella. En el versículo 30 habla de cómo, por el Espíritu Santo, hay renovación de esta creación y cómo se infunde en las almas buenas. Termina el salmo pidiendo la desaparición de los pecadores e invita a que el alma bendiga al Señor. Sigamos al profeta Rey en esta súplica
identificándonos con sus aspiraciones para gloria de Dios. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Tú vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Extienden los cielos como una tienda. Construye tu morada sobre las aguas. Las nubes te sirven de carroza. Avanza en las alas del viento. Los vientos te sirven de mensajeros. El fuego ya de ministro. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. Pero a tu bramido huyeron. Al fragor de tu trueno se precipitaron. Mientras subían los montes y bajaban los valles. Cada cual al puesto asignado. Trazaste una frontera que no traspasarán, no volverán a cubrir la tierra. De los manantiales sacas los ríos, para que fluyan entre montes. En ellos beben las fieras de los campos. El asno salvaje apaga su sed. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrense el cielo, goce la tierra delante del Señor, que ya llega. Bien, hermanos, pues se nos está tan rápido, se está yendo esta hora de adoración nocturna. Agradecemos a los hermanos que han tenido la amabilidad de llamarnos y hacer sus peticiones. Igual seguimos esperando sus llamadas y que ustedes le quieran pedir al Señor. Recuerden que esas peticiones van a estar ante el Santísimo en la vigilia que se está llevando a cabo en la capilla Madre Dolorosa de aquí de Camino Verde, vecinos de aquí de Koinonia Radio y Nuestra Señora de la Encarnación. Bien, hermanos, seguimos esperando sus peticiones y sus llamadas, y en unos momentos regresamos con ustedes. Gracias, hermanos y hermanas. El Movimiento de Adoración Nocturna regresa después de la pausa. Quédate con nosotros y escucha a Jesús que te habla. Gracias, hermanos y hermanas, por continuar con nosotros. Pedimos al Señor que los hermanos que nos estén escuchando y hermanas, pues los siga bendiciendo. Y recuerden que estamos esperando sus llamadas y sus peticiones. El número de teléfono es 608-3652. Si nos ven por medio de internet, www.tjcatólico.com. Bien, hermanos, pues ahorita le voy a pedir a mi hermano Alberto que nos lea un artículo sobre la Navidad, que viene también en la Semilla Eucarística. Recuerden que, pues desde que comenzó el Adviento, empezamos a prepararnos para la llegada de nuestro Señor, que prácticamente llegó el día 25. Entonces, este artículo pues va a estar relacionado a la Navidad. Adelante, hermano. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierras de sombras y una luz les brilló. Un ángel del Señor se les presentó a los pastores. La gloria del Señor les envolvió de claridad. De este modo, la liturgia de la Santa Noche de Navidad nos presenta el nacimiento del Salvador como luz que irrumpe y disipa la más densa oscuridad. La presencia del Señor en medio de su pueblo libera del peso, de la derrota y de la tristeza, de la esclavitud.
e instaura el gozo y la alegría. También nosotros, en esta noche bendita, hemos venido a la casa de Dios atravesando las tinieblas que envuelven la tierra, guiados por la llama de la fe que ilumina nuestros pasos y animados por la esperanza de encontrar la luz grande. Abriendo nuestro corazón, tenemos también nosotros la posibilidad de contemplar el milagro de este niño sol que viendo de lo alto ilumina el horizonte. El origen de las tinieblas que envuelve el mundo se pierde en la noche de los tiempos. Pensamos en aquel oscuro momento en que fue cometido el primer crimen de la humanidad, cuando la mano de Caín, cegado por la envidia, hirió de muerte a su hermano Abel. También el curso de los siglos ha estado marcado por la violencia, las guerras, el odio, la opresión. Pero Dios, que había puesto su esperanza en el hombre hecho a su imagen y semejanza, aguardaba pacientemente. Dios esperaba. Esperó durante tanto tiempo que quizá en un cierto momento hubiera tenido que renunciar. En cambio, no podía renunciar, no podía negarse a sí mismo. Por eso ha seguido esperando con paciencia frente a la corrupción de los hombres y de los pueblos. La paciencia de Dios, qué difícil es de entender esto. La paciencia de Dios con nosotros. A lo largo del camino de la historia, la luz se disipa a la oscuridad, nos revela que Dios es Padre y que su paciencia, fidelidad, es más fuerte que las tinieblas y que la corrupción. En este consiste el anuncio de la noche de Navidad. Dios nos conoce los arrebatos de ira y de impaciencia. Está siempre ahí, como el padre de la parábola del hijo pródigo, esperando atisbar a lo lejos el retorno del hijo perdido. Y todos los días, pacientemente, la paciencia de Dios. La profecía de Isaías anuncia la aparición de una gran luz que disipa la oscuridad. Esa luz nació en Belén y fue recibida por las manos tiernas de María. Pero el cariño de José por el asombro de los pastores. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento del Redentor, lo hicieron con estas palabras: y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La señal es precisamente la humanidad de Dios, la humildad de Dios y la humildad de Dios llevada hasta el extremo. Es el amor con el que aquella noche asumió nuestra fragilidad, nuestros sufrimientos, nuestras angustias, nuestros anhelos y nuestras limitaciones. El mensaje de todos esperaban, que buscaban en la más profunda de su alma, no era otro que la ternura de Dios. Dios, que nos mira con ojos llenos de afecto, que acepta nuestra miseria. Dios, enamorado de nuestras pequeñez. Esta noche santa en la que contemplamos al niño Jesús, apenas nacido y acostado en un pesebre, nos invita a reflexionar.
cómo acogemos la ternura de Dios, me dejó alcanzar por Él, me dejó abrazo por Él, o le impido que se acerque. Por eso yo busco al Señor. Podríamos responder, sin embargo, lo más importante no es buscarlo, sino dejar que sea Él quien me busque, quien me encuentre y me acaricie con cariño. Esta es la pregunta que el niño nos hace con su sola presencia. ¿Permito a Dios que me quiera? Y más aún, ¿tenemos el coraje de acoger con ternura la situación y difíciles, a los problemas que quien está a nuestro lado, o bien preferimos soluciones impersonales, quizá eficaces, pero sin el calor del Evangelio? ¿Cuánta necesidad de ternura tiene el mundo de hoy? Paciencia de Dios, cercanía de Dios, ternura de Dios. La respuesta del cristiano no puede ser más que aquella que Dios da a nuestras pequeñez. La vida tiene que ser viva, tiene que ser vivida con bondad, con mansedumbre. Cuando nos damos cuenta de que Dios está enamorado de nuestra pequeñez, que Él mismo se hace pequeño para propiciar el encuentro con nosotros, nos podemos no abrirle nuestro corazón y suplicarle: Señor, ayúdame a ser como tú, dame la gracia de la ternura y las circunstancias más duras de la vida. Concédenos la gracia de la cercanía de las necesidades de los demás. Da la humildad en cualquier conflicto. Queridos hermanos y hermanas, en esta noche santa contemplemos el misterio. Allí el pueblo nos caminaba en tinieblas, vio la luz grande, la vio la noche sencilla, dispuesta a acoger el don de Dios. En cambio, no la vieron los arrogantes, los soberbios, los que establecen las leyes según sus propios criterios personales, los que adoptan actitudes de cerrazón. Miremos al misterio y recemos pidiendo a la Virgen María: María, muéstranos a Jesús. Gracias, hermano Alberto. Bien, pues nos llamó la hermana Rosario de la Cruz, de la Colonia México. Por las almas del purgatorio, por los agonizantes, por los que vayamos a morir hoy, bendiciones a los adoradores y coinonía. Que este día sea lleno de bendiciones por la paz del mundo. Muchas gracias, hermana Rosario, y por tus saludos a los adoradores. También nos llamó la hermana Amparo de la Cruz, por el eterno descanso de Teresa Lazo, falleció hoy, y Carlos López y Rosario Murillo. Claro que sí, hermana Amparo, y aquí tenemos tu petición, y vamos a hacer oración por el eterno descanso de Teresa Lazo. Nos llamó también el hermano Raúl Alcántar, de la Colonia Cacho, por mi familia y eterno descanso de mi padre. Claro que sí, hermano Raúl, vamos a hacer oración por el eterno descanso de tu papá. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro ritual. Los que tengamos el ritual, el nuevo, en la página 130. El mal se destierra, ya vino el consuelo. Dios está en la tierra, ya la tierra es cielo. Ya el mundo es trasunto del eterno bien. Puesta está en Belén, todo el cielo junto. Ya no habrá más guerra,
entre cielo y suelo. Dios está en la tierra, ya la tierra es cielo. Ya baja a ser hombre, porque sube yo. Ya están hombre y Dios en un solo nombre. Ya el hombre no tiene sueños de grandeza, porque el Dios que viene, viene en la pobreza. Ya nadie se encierra con su propio miedo. Dios está en la tierra, ya la tierra es cielo. Amén. Glorifiquemos a Cristo, palabra eterna del Padre, engendrado antes de los siglos y nacido por nosotros en el tiempo, y aclamémoslo. A Cristo que por nosotros ha nacido, vengan a adorarlo. Cristo, palabra eterna, que al venir al mundo anunciaste la alegría a la tierra, alegra nuestros corazones con la gracia de tu visita. Salvador, a Cristo que por nosotros ha nacido, vengan, adorémoslo. Salvador del mundo, que con tu nacimiento nos has revelado la fidelidad de Dios, haz que nosotros seamos también fieles a las promesas de nuestro bautismo. A Cristo que por nosotros ha nacido, vengan, adorémoslo. Rey del cielo y de la tierra, que por tus ángeles anunciaste la paz a los hombres, conserva nuestras vidas en tu paz. Cristo, que por nosotros ha nacido, vengan, adorémoslo. Tú, que desde el principio prometiste que por Cristo darías tu victoria a los hombres, haz que todos los pueblos sean iluminados por la luz del Evangelio. Cristo, que por nosotros ha nacido, vengan, adorémoslo. Para gloria de tu Hijo, cuyo día Abraham contempló lleno de alegría, los patriarcas esperaron, los profetas anunciaron y todos los pueblos desearon, haz que el pueblo de Israel alcance la salvación. A Cristo por nosotros ha nacido, vengan, adorémoslo. Tú, que quisiste que el nacimiento de tu Hijo fuera anunciado por los espíritus celestes y celebrado por los apóstoles, los mártires y los fieles de todos los siglos, concede a la tierra aquella paz que anunciaron los ángeles. A Cristo que por nosotros ha nacido, vengan, adorémoslo. Tú, que desde el principio prometiste que por Cristo darías tu victoria a los hombres, haz que todos los pueblos sean iluminados por la luz del Evangelio. A Cristo por nosotros ha nacido, vengan, adorémoslo. Para gloria de tu Hijo, cuyo día Abraham contempló lleno de alegría, los patriarcas esperaron, los profetas anunciaron y todos los pueblos desearon, haz que el pueblo de Israel alcance la salvación. A Cristo, que por nosotros ha nacido, vengan, adorémoslo. Dios Todopoderoso, concédenos que al vernos envueltos en la luz nueva de tu palabra hecha carne, ilumines nuestros corazones y hagamos resplandecer en nuestras obras la fe que haces brillar en nuestra mente por Jesucristo tu Hijo. Amén. A Cristo que por nosotros ha nacido, vengan, adorémoslo. Bien, hermanos, y continuamos en la página 229. Pero antes nos llamó la hermana Rosa María Bañuelos, de la colonia Independencia. Liberación y protección para mi familia y para mí, por los adoradores y coinonía, por nuestro arzobispo y sacerdotes. Muchas gracias, hermana Rosa María Bañuelos. Aquí ya tenemos tu petición y gracias por tus saludos. Y hay que hacer mucha oración por nuestro arzobispo y por nuestros sacerdotes. Nos llamó también la señora Alvina. Gracias a Dios por todos y los adoradores, por mis necesidades espirituales y materiales y conversión de mi hijo. Claro que sí, hermana Alvina, aquí ya tenemos tu petición y muchas gracias por estarnos escuchando en estas dos horas de adoración nocturna. Y gracias por
tus saludos a los adoradores. Bien, hermanos, entonces continuamos. Desde tu morada riegas los montes, y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos y vino que le alegra el corazón, y aceite que da brillo a su rostro, y alimento que le da fuerzas. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan los pájaros, en su cima pone casa la cigüeña. Los riscos son para las cabras, las peñas son madrigueras de erizos. Existe la luna con sus fases, el sol conoce su ocaso. Ponen las tinieblas y viene la noche, y rondan las fieras de la selva. Los cachorros ruegan por la presa, reclamando a Dios su comida. Cuando brilla el sol se retiran y se tumban en sus guaridas. El hombre sale a sus faenas y a su labranza hasta el atardecer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra se hizo carne. Aleluya. Antífona 3. El Rey de la Paz ha sido glorificado por encima de todos los reyes de la tierra. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar ancho y dilatado. En él huyen sin número animales pequeños y grandes. Los surcan las naves y el Leviatán que modelaste para que retose. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se las echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Escondes tu rostro y se espantan. Les retiras el aliento y expiran. Y vuelven a ser polvo. Envía tu aliento y los creas. Repruebas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Cuando Él mira la tierra, ella tiembla. Cuando toca los montes, humean. Cantaré al Señor mientras viva. Tocaré para mi Dios mientras exista. Que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Que se acaben los pecadores en la tierra. Que los malvados no existan más. Bendice, alma mía, al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Rey de la Paz ha sido glorificado por encima de todos los reyes de la tierra. Le voy a pedir a mi hermano Alberto que nos lea la primera lectura, por favor. Del libro del Éxodo. El día 15 del segundo mes después de salir de Egipto, toda la comunidad de Israel partió de Elim y llegó al desierto de San de Sin, entre Elim y el Sinaí. Toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentamos juntos a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: voy a hacer que lleva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. El día sexto recogerán el doble de los que suelen recoger cada día, y guardarán una parte para el día siguiente. Moisés les dijo a Aarón: di a la comunidad de los israelitas,
Vengan ante la presencia del Señor, porque Él ha escuchado las quejas de ustedes. Mientras Aarón hablaba a toda la asamblea, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor. Aparecía una nube, y el Señor les dijo a Moisés: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía que por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comerán carne y se saciarán de pan. Este es el pan que el Señor les dio a comer. Moisés no les dio pan del cielo, pero mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Este es el pan que el Señor nos dio a comer. Ahora nos va a leer la segunda lectura el hermano Ramiro, por favor. Segunda lectura de la encíclica. Ante todo queremos recordar una verdad de ustedes, de vida, pero muy necesaria. Para eliminar todo veneno de racionalismo, verdad que muchos católicos han sellado con su propia sangre y que célebres padres y doctores de la Iglesia han profesado y enseñado constantemente, esto es, que la Eucaristía es un altísimo misterio, más aún hablando con propiedad, como dice la Sagrada Liturgia, el misterio de fe. Efectivamente, en solo él, como muy sabiamente dice nuestro predecesor León XIII, de feliz memoria, se contienen con singular riqueza y variedad de milagros, todas las realidades sobrenaturales. Es, pues, necesario que nos acerquemos particularmente a este misterio, con humilde reverencia, no buscando razones humanas que deben callar, sino adhiriéndonos firmemente a la revelación divina. San Juan Crisóstomo, quien, como saben, trató con palabra tan elevada y con tanta penetración de piedad del misterio eucarístico, instruyendo en una ocasión a sus fieles acerca de esta verdad, se expresó en estos apropiados términos: inclinémonos ante Dios y no lo contradigamos, aun cuando lo que Él dice pueda parecer contrario a nuestra razón y a nuestra inteligencia, sino que su palabra prevalezca sobre nuestra razón e inteligencia. Observemos esta misma conducta respecto al misterio eucarístico, no considerando solamente lo que cae bajo los sentidos, sino atendiendo a sus palabras, porque su palabra no puede engañar. Idénticas afirmaciones han hecho con frecuencia los doctores escolásticos. Haciendo eco al doctor Angélico, el pueblo cristiano canta frecuentemente: en ti se engaña la vista, el tacto, el gusto, solamente se cree al oído con certeza, como lo ha dicho el Hijo de Dios, pues no hay nada más verdadero que la palabra de la verdad. Más aún, San Buenaventura afirma que Cristo esté en el sacramento como signo, no ofrece ninguna dificultad, pero que esté verdaderamente en el sacramento, como en el cielo. He aquí la grandísima dificultad. Creer, pues, esto es muy meritorio. Por lo demás, esto mismo insinúa el Evangelio cuando cuenta que muchos de los discípulos de Cristo, después de haber oído que habían de comer su carne y beber su sangre, volvieron las espaldas al Señor diciendo: duro es este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero Pedro, por el contrario, al preguntarle a Jesús si también los doce se querían marchar,
afirmó pronta y firmemente su fe y la de los apóstoles, dando esta admirable respuesta: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Me envió mi Padre, el Dios viviente, y yo vivo por el Padre. ¿Y el que me convivirá para mí? Me alimentó el Señor con el pan de vida y de entendimiento. Y el que me coma vivirá por mí. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a hacer otra pequeña pausa. Les repetimos el número de teléfono para que nos sigan haciendo llegar sus peticiones. El número de teléfono 608-36-52. Si nos ven por medio de internet, www.tjcatólico.com. Bien, hermanos y hermanas, pues esperamos sus peticiones. Recuerden que van a estar ante el Santísimo en un ratito más. Bien, hermanos, en unos momentos regresamos con ustedes. Gracias. El movimiento de adoración nocturna regresa después de la pausa. Quédate con nosotros y escucha a Jesús que te habla. Adoremos en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Ya estamos de regreso. Gracias, hermanos, por continuar con nosotros. Nos llamó el hermano Pablo Rivera. Me dejó su número de teléfono y necesita dos rituales nuevos. Mira, hermano, ahorita están por llegar porque ya tiene como un mes y medio que se hizo un pedido de rituales, y en cuanto lleguen, yo me comprometo a llevártelos. Aquí también me dejaste tu número de teléfono, entonces te pido por favor que nos esperes unos días más, ojalá y lleguen ya, o no sé si ya hayan llegado estos rituales nuevos, pero yo te confirmo en estos días, y gracias por dejarme tu número de teléfono. Saludos. Ahora le voy a pedir a mi hermano Ramiro que nos lea un artículo que viene en la Semilla Eucarística respecto al fin de año. Fin de año. La palabra de Dios nos instruye hoy de modo especial en el significado del tiempo. Comprender que el tiempo no es una realidad ajena a Dios, sencillamente porque Él quiso relevarse y salvarnos en la historia. En el tiempo, el significado del tiempo, la temporalidad, es el clima de la epifanía de Dios, o sea, de la manifestación del misterio de Dios y de su amor concreto. En efecto, el tiempo es el mensajero de Dios, como decía San Pedro Fabre. La liturgia de hoy nos recuerda la frase del apóstol Juan: hijos míos, es la última hora, la de San Pablo, que nos habla de la plenitud del tiempo. Así pues, el día de hoy nos manifiestas como el tiempo que ha sido, por decirlo así, tocado por el Hijo de Dios y de María, y ha recibido de él significados nuevos y sorprendentes. Se ha convertido en el tiempo salvífico, es decir, el tiempo definitivo de salvación y de gracia. Y todo esto nos induce a pensar en el final del camino. De la vida, en el final de nuestro camino hubo un inicio, habrá un final.
un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Con esta verdad, muy sencilla y fundamental, e igualmente descuidada y olvidada, la Santa Madre Iglesia nos enseña a concluir el año y también nuestras jornadas con un examen de conciencia, a través del cual recorreremos lo sucedido. Damos gracias al Señor por todo el bien que hemos recibido y que hemos podido realizar. Al mismo tiempo, pensamos en nuestras faltas y nuestros pecados, dar gracias y pedir perdón. Es lo que hacemos también hoy, al término de un año. Alabemos al Señor con el himno de Te Deum y al mismo tiempo le pedimos perdón. La actitud del agradecimiento nos dispone a la humildad, a reconocer y a acoger los dones del Señor. La liturgia de hoy nos recuerda que en el principio, antes del tiempo, existía el Verbo, y el Verbo se hizo hombre. Y por eso afirma San Irineo que este es el motivo por el cual el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, para que el hombre, entrando en comunión con el Verbo, recibiendo así la filiación divina, se convirtiese en Hijo de Dios. Contemporáneamente, el don mismo por el cual damos gracias es también motivo de examen de conciencia, de revisión de la vida personal y comunitaria, de preguntarnos cómo es nuestro modo de vivir. ¿Vivimos como hijos o vivimos como esclavos? ¿Vivimos como personas bautizadas en Cristo, ungidas por el Espíritu, rescatadas, libres? ¿O vivimos según la lógica mundana, corrupta, haciendo lo que el diablo nos hace creer que es nuestro interés? De este examen de conciencia depende también para nosotros, cristianos, la realidad de nuestro obrar, de nuestra vida, de nuestra presencia en la ciudad, de nuestro servicio común, de nuestra participación en las instituciones públicas y eclesiales. Por lo tanto, preguntemos en esta ciudad, en esta comunidad eclesial: ¿somos libres o somos esclavos? ¿Somos sal y luz? ¿Somos levadura? ¿O por el contrario, nos vemos apagados, insípidos, hostiles, desconfiados, irrelevantes y cansados? Queridos hermanos y hermanas, concluir el año es volver a afirmar que existe una última hora y que existe la plenitud del tiempo. Al concluir este año, al dar gracias y pedir perdón, nos hará bien pedir la gracia de caminar en libertad para poder así reparar los numerosos daños ocasionados y poder defendernos de la nostalgia de la esclavitud, defendernos del nostalgiar la esclavitud. Que la Virgen Santa, Madre de Dios, que estaba precisamente en el corazón del templo de Dios, cuando el Verbo que existía en el principio se hizo uno de nosotros en el tiempo, ella nos dio al mundo el Salvador, nos ayude a acogerlo con corazón abierto para ver y vivir verdaderamente libres como hijos de Dios. Así sea. Gracias, hermano Ramiro. Nos llamó la hermana María de la Luz Martínez, de San Diego, California. Saludos. Pide por el eterno descanso de mis padres, José Jesús Pulido, y de María de la Luz Álvarez, en sus aniversarios de difuntos, y por su matrimonio,
Gracias, hermana María de la Cruz Martínez. Aquí ya tenemos tu petición. Igual, bendiciones para ti y pues oraciones para tus padres en sus aniversarios de difuntos. Bien, hermanos, pues vamos a otra pequeña pausa y en unos momentos regresamos con ustedes. Esperamos sus llamadas. Gracias, hermanos. El movimiento de adoración nocturna regresa después de la pausa. Quédate con nosotros y escucha a Jesús que te habla. Adoremos en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Ya estamos de regreso. Gracias, hermanos y hermanas, por continuar con nosotros en estas dos horas de adoración nocturna. Nos llamó la hermana Leti Rojas de Hermosillo, Sonora. Saludos, hermana, y a todo Hermosillo. Dando gracias a Dios por sus beneficios, pido Espíritu Santo para mis hijos y nietos, por la voluntad de Dios en la salud de mi mamá, fortaleza para mi papá. Feliz Navidad y bendiciones a los adoradores y a Koinonía. Muchas gracias, hermana Leti Rojas. Igualmente, bendiciones para toda tu familia. Y gracias por tus bendiciones a los adoradores. Gracias. Bien, hermano, pues para continuar, en esta revista Gentes trae unos artículos muy, muy interesantes. Me voy a permitir leer de Nuestra Señora de Guadalupe. Dice: aunque las diferentes advocaciones de la Virgen María son muy numerosas, a la Iglesia le da especial importancia a las tres apariciones de la Virgen María en diferentes partes del mundo. Aparición de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre de 1531 en México. Aparición de la Virgen de Lourdes, 11 de febrero de 1858 en Francia. Aparición de la Virgen de Fátima, 13 de mayo de 1917 en Portugal. Así, hermanos, como comentario, pues también sabemos que es una única madre para todos nosotros. También recuerdo que en unos meses anteriores estuvo de visita en peregrinación la Virgen de Częstochowa, que es la patrona de Polonia. Y como nosotros veneramos aquí a nuestra Madre de Guadalupe, todos los polacos veneran a la Virgen de Częstochowa. En unos meses anteriores me permití leerles algo de la Virgen de Częstochowa, que también muy, muy interesante. En otra ocasión se los voy a leer, si me permiten. Debemos recordar que es la misma Virgen María la que se ha aparecido en los distintos lugares, en estos tres momentos, para ayudarnos y animarnos a seguir adelante en nuestro camino al cielo. En estas apariciones, la Virgen nos ha pedido rezar el rosario, acudir al sacramento de la penitencia y hacer sacrificios para la salvación del mundo. La Virgen de Guadalupe es muy importante para la fe de todos los mexicanos, pues en ella nuestra Madre del Cielo manifestó claramente su amor de predilección por este pueblo, dejando un hermoso mensaje lleno de ternura y dejando su imagen grabada en un ayate como muestra de su amor. En el Nikan Mopowa se puede encontrar la historia completa de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, pero aquí presentamos un resumen de la misma. Hace muchos años, los indios aztecas que vivían en el Valle de México no conocían a Jesús. Ellos tenían muchos dioses y eran guerreros. Los misioneros eran unos sacerdotes que vinieron de España
y que poco a poco fueron evangelizando a los indios. Les enseñaron a conocer, amar e imitar a Jesús en la religión católica y los bautizaron. El sábado 9 de diciembre de 1531, cuando Juan Diego pasaba por el cerro del Tepeyac para llegar a Tlatelolco, escuchó el canto de muchos pájaros y una voz que le decía: Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Al voltear, Juan Diego vio una señora muy hermosa. La señora le dijo: Yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. He venido hasta aquí para decirte que quiero se me construya un templo aquí para mostrar y dar mi amor y auxilio a todos ustedes. La Virgen le dijo a Juan Diego que fuera a ver al obispo y le contara lo que ella le había dicho. Perdón. Juan Diego salió de la casa del obispo muy triste porque no le creyó. Entonces fue al cerro del Tepeyac a pedirle a la Virgen que mandara a un hombre más importante porque a él no le creía. La señora le dijo a Juan Diego que volviera el domingo a casa del obispo. Esta vez el obispo le dijo que le trajera una señal, es decir, una prueba de que la señora de verdad era la Virgen. Juan Diego no pudo ir al día siguiente al Tepeyac, pues su tío Bernardino se puso muy enfermo y fue por un médico. Fue hasta el martes cuando, al pasar por el cerro para ir por un sacerdote que confesaría a su tío, se le apareció la Virgen y le dijo: Juanito, Juan Dieguito, ¿no estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿Por qué te preocupas después? ¿Por qué te preocupas? Después le hizo saber que su tío ya estaba curado y le pidió que subiera a la punta del cerro a cortar unas rosas, las guardar en su ayate. Juan Diego se sorprendió de aquella orden, pues era invierno y no era tiempo de rosas. Sin embargo, obedeció y encontró las rosas tal como la Virgen le había dicho. Se las llevó y ella le dijo: Hijo mío, el más pequeño, estas rosas serán la prueba que llevarás al obispo. Juan Diego fue de nuevo a ver al obispo y le dijo que la Virgen le había mandado la prueba de que ella era realmente la Virgen. Al soltar su ayate, las rosas cayeron al suelo y apareció dibujada en la tela la preciosa imagen de la Virgen de Guadalupe. Fue entonces cuando el obispo creyó que la Virgen quería que le construyeran en ese lugar un templo. Bien, hermano Ramiro, pues se nos está terminando el tiempo tan rápido, ¿verdad? Pero cuando estamos ante el Señor o estamos en la iglesia, el tiempo es nuestro enemigo. Agradecemos a todos los hermanos y hermanas que tuvieron la gentileza de llamarnos y hacer sus peticiones. En este momento, saliendo, voy a pasar a dejarlas para que sus peticiones estén ante el Santísimo en la capilla que se está llevando a cabo la vigilia ordinaria. Bien, hermanos y hermanas, agradecemos a todos nuestros hermanos y Dios nos va a escuchar con lo que le estamos pidiendo. Y gracias a todos y gracias a los hermanos de San Antonio de Padua. Buenos días y Dios los bendiga a todos. Gracias. Por hoy nuestro programa termina, pero no nuestro compromiso de acompañar a Jesús en la Eucaristía, un momento cada día. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Hasta nuestra siguiente emisión. Permanece.
Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.